Luego de que el regidor por Morena, Marco Antonio Hernández Hernández, declarara su inconformidad ante la propuesta emitida por varios de los regidores de diferentes facciones, el edil del Partido Acción Nacional, Martín Ortega, declara que le queda muy claro que el encargado de la Comisión de Hacienda no leyó los acuerdos pactados en el documento, lo cual describe como ignorancia. Cada quien hace sus esfuerzos por fuera, pero en este caso es una iniciativa de ley, que es la que estamos presentando nosotros para que sea transparente la donación, no nada más de uno, sino de varios regidores, y aparte sea empatada, ¿sí? Pero yo creo que hay gente que ignora tiene ya un año y medio y no se han dado la tarea de revisar lo que son las leyes y reglamentos municipales. Menciona que, a diferencia de algunos compañeros, él no se molestó porque el alcalde municipal Santos González Yescas anunciara este esquema presupuestal para apoyar al sector salud con recursos municipales, sino que por el contrario, le pareció que era una excelente idea, ya que esto evita que se politice más la situación. Debido a ello, asevera que algunos regidores sí apoyan a los sectores vulnerables con recurso propio, pero lo propuesto ante la Comisión de Hacienda era una cuestión legal que debió revisarse. Me queda muy claro que no se leyó la propuesta, el alcalde la leyó y la verdad coincidimos en ideas, él ya le puso cifras y creo que vamos avanzando en eso. Por el lado de Presidencia Municipal creo que entendieron la propuesta y coincidimos, eso se llama trabajar en equipo, eso se llaman coincidencias, esas coincidencias pues hay que ir más con los demás para ver si podemos que más gente coincida en esta propuesta, ¿sí? Severa que ha estado en constante comunicación con el alcalde municipal con este tema, ya que de momento el 28 ayuntamiento no cuenta de manera oficial con un secretario, el cual es indispensable para la aprobación de iniciativas como la donación de presupuesto para el sector salud. Por ello, una vez el nuevo secretario se incorpore, comenzarán los preparativos para que esto pudiera llevarse a cabo si todo sale sobre la marcha. Julio Espinosa, Mega Noticias.